Okay, hello, good evening, everybody. How are you? Fine, thanks. Hello. Okay, hello. All right, let's go ahead and get started, all right? We're gonna go ahead and do some activities today, okay? So let me ask you, let's talk about the weather, right? The news right now is everything about the weather, right? With the hurricane and everything, right? So let's talk about the weather. How is the weather where you live? How is the weather in your area? Who can describe the weather? Esto ya lo vieron. Esto ya lo hicimos la semana. Esto ya lo vieron en la plataforma. Weather. Mm-hmm. How can you describe the weather? Okay. Enrique, how is the weather? No, teacher. Entonces, completó la sección. ¿Se acuerda la sección del weather? Que nos daba un poquito de vocabulario sobre el weather. No sé si estuvo cuando di la presentación del weather. Ok. Ok, Dago, how is the weather where you live? Tengo una laguna mental ahorita. Ok. All right, very good. So le voy a refrescar la mente. Ok, very good. Okay. Hold on. Okay. Weather. Ahora el tema de toda esta semana va a ser el clima. Okay. Quiero que por lo menos ustedes puedan describir el clima en inglés. Sunny, repeat after me. Number one, sunny. Sunny. Number two, cloudy. 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 Se pueden mantener en mute para reducir un poquito el sonido. Number three, raining. Repeat. Raining. Number four, snowing. Snowing. Hailing. Hailing. Dijimos que hailing or hail es granizo. Okay, hailing es cuando está cayendo granizo. Stormy, stormy, viene una tormenta, ¿verdad? Nos va a afectar una tormenta. Stormy, foggy, foggy, neblina, foggy, clear, windy, windy, calm, hot, cold, humid, dry. Okay. So, le voy a preguntar. Question right here. Okay. How is the weather in your area? Okay. How is the weather in your area? Ahora sí. ¿Quién quiere describir? Okay. How's the weather in your area? Okay. ¿Quién va a describir el weather? No sé dónde vienen ustedes. Uh-huh. Yes. My weather in my area is a little raining. Okay, it's raining. Only that? Only that. Okay. ¿No pudieras usar un poquito más el vocabulario? Can you use the vocabulary there? Okay. Okay. The weather in my area is cloudy. Cloudy. Very good. Mm-hmm. Cloudy. And stormy. Mm-hmm. Stormy. And
and windy. Very good. And windy too. Excellent. Ahora sí estás hablando inglés. Now you're speaking English. Very good. Okay. Excellent. Dago, do you remember now? Okay. Here the weather is cool and clear. Good. Nice. Y para decir un poco de viento. Windy. No, no solo, solo si windy. Es. Windy. Porque no hace mucho, es poquito, una ráfaga suave. Entonces puedes usar little, a little windy. Oh, acá. Bien. Ok, very good. Preguntarle a otra persona, Dago. Preguntarle a tu compañero la pregunta que escribí ahí. Enrique, how is the winter in your area? Sería, is the weather cloudy? Okay, the weather is cloudy. Excuse me? No, es que tú pusiste el verb to be primero. Tú pusiste is the weather. Okay? Yeah. Si tú pones el verb to be primero, es para preguntas. Pero tú no vas a hacer una pregunta, tú vas a responder la una pregunta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner primero el artículo the weather is the weather. Y después describir. Por eso se estaba corrigiendo, para que no respondieras una pregunta con una pregunta. Ok. Ajá, Enrique, how's the weather in your area? The weather is cloudy. Mm-hmm. Or windy. Okay, very good. Mm-hmm. Yeah. Okay, all right, very good, excellent. Solo quería repasar un poquito, right? Ahora el tema de esta semana va a ser weather, okay? So, okay. I want you to at least be able to describe the weather in English. Honestly, yo no he visto ninguna noticia nacional. Y los mejores reportajes de este sistema que viene, de este huracán, están en inglés. The Weather Channel, CNN, son los mejores reportajes. Están en inglés. Okay? So yo no he visto ninguna noticia en español. Only English. Y para eso están estudiando ustedes. Okay? All right, very good. Let's go now to the guide. Okay? ¿Recibieron la guía? Ok. Vamos a trabajar esta guía los próximos dos días para tomarnos el tiempo con el tema del present continuous. Ok, very good. So, repaso, present continuous, right? Number one, you have to remember that the present continuous has two very important things. Ok. Si dejas una de estas cosas fuera, no es el present continuous. So, you have to have these two things. Number one, you need to have the verb to be, okay? Number two, you need to have the verb conjugated. Conjugated quiere decir verb y alguna modificación. En este caso sería ing. The verb and ing, okay? Positive sentences, for example, you have subject, right? I, the verb to be, verb ing, and complement. For example, I am talking on the phone. She is wearing a blue jacket. They are listening to the teacher. Okay. Very good. Now, negative sentences, you have to have not. Okay, so vamos a poner aquí, vamos a usar casi la misma estructura, solamente que en medio. De aquí a aquí, vamos a usar, vamos a poner not aquí. Okay? All right. I am not wearing shoes. She is not talking on the phone. We are not working on the computer. Okay, questions? ¿Cómo hacer positivo y negativo? Positive and negative sentences? Okay. All right.
yes or no questions, okay? So for yes or no questions, I have to put the verb to be, okay? Y ese es el error que tú cometiste, Enrique, por eso te corregí, ¿verdad? Porque tú estabas haciendo una pregunta. Cuando inicias con el verb to be, es una pregunta. Okay, so lo que vamos a hacer es intercambiar. Vamos a poner el sujeto acá y el verb to be acá primero. Are you eating breakfast? Is she walking to school? Are they studying English? Okay. Questions. ¿Preguntas? Questions. Okay. Vamos a probar. Veo que están bien calladitos. Okay, very good. Let's do a question, okay? Tell me something that you are not doing right now. Okay. Something that you are not doing. Algo que no están haciendo. Use the negative sentence. I not study? No. I not studying. Studying. Sí, studying, perdón. Mm-hmm. Repeat the sentence. Okay. Uh-huh. I'm not studying for my exam. Very good. Okay. Very good. Excellent. I see. Okay. Fidel, tell me something that you're not doing. I'm not playing football right now. Very good. Gerardo, tell me something that you're not doing. I am not sleeping. Very good. Excellent. Silvia, tell me something you're not doing right now. I am not eating. Very good. Cindy, tell me something you are not doing right now. I am not... ¿cómo se diría cenando, profe? Eat. Es el verbo que tú tienes que utilizar. Solamente, ¿qué modificación tienes que hacer ahí? Perdón, ¿cómo? Ok, te estoy dando el verbo, eat. Pero para completar la oración, tú tienes que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Vaya, es que disculpe, ¿verdad? No quiero, sí. He tenido problemas con el teléfono y he perdido las dos clases anteriores, entonces estoy aquí más o menos hasta hoy, ¿verdad? Entonces no he recibido las guías tampoco porque, como digo, no tengo teléfono. Okay. No he podido ver nada. Y ahorita entré a la clase para eso, para ver cómo va. El verbo es eat. Y tú tienes que modificarlo con ing. Entonces tú vas a usar esta estructura. I am not eating dinner. Okay. I am not eating. Uh-huh. I am not eating. Mm-hmm. Puede terminar allí o quieres usar un complemento. I am not eating dinner. I am not eating dinner. Okay. Yes, very good. Okay, Ronnie, tell me something that you are not doing. Ronnie, something I am cooking chicken. Okay, sí, solamente que estamos hablando en negativo, Ronnie. Ah, okay. I am not cooking. Okay, very good. I am not cooking. Excellent, very good. Okay, very good. For questions, right? Preguntas, unos ejemplos. Are you eating breakfast? Is she walking to school? Are they studying English? Okay, very good. So, ¿cómo podemos responder en el caso de preguntas? For example, respondamos la número uno, la primera que está aquí de ejemplo en el cuadro. Are you eating breakfast? Sería no, ¿verdad? La respuesta.
Claro, pero estamos I'm not. No, I am not. Okay. Respuesta corta. ¿Podríamos usar una respuesta más larga? Sí, ¿verdad? Yes. I not breakfast. I am not breakfast. No. Eating. No. Le falta el verbo. Eating breakfast. Okay. Uh-huh. Eating breakfast. Very good. Okay. ¿Qué pasa si yo le quito el verbo? I am not breakfast. Usted está diciendo que usted no es desayuno. No, ¿verdad? I am not eating breakfast. Okay. So, forma corta, corta, o hay una forma que incluye el complemento, ¿verdad? For example, voy a tomar el verbo aquí, eating, y el complemento, breakfast. Okay. ¿Sí? Okay. So, puedo escribir, puedo responder en forma corta o puedo responder en forma corta más el complemento, el verbo y el complemento. Ok, very good. So, le voy a hacer unas preguntas. Question number one. Ok. Teacher, o sea que podría ser, no, I'm not eating. Hasta ahí. Ahí también, puede ser ahí también. Uh-huh. Ok. Are you studying English every day, todos los días. Okay. Are you studying English every day? Question number one. Okay. Question number two. Okay. Are you enjoying the class? Okay. Question number three. Okay. Are you preparing for the hurricane? Okay. Pero Dios no nos alcance con fuerza de huracán, pero hurricane, digamos. Are you preparing for the hurricane? Okay. ¿Cómo pueden responder? How can you answer? Yes, we are. Yeah. What question? What question? Number one? The three questions. Okay. Yes. Bueno, como te estoy preguntando a ti. Sí. Yes, I am. I am. Yes, I am. Okay. Yes, I am. ¿Esa es la forma corta y la forma un poquito más larga? Yes, I am studying English. Yes, I am studying English. Every day. Excellent. Very good. Good job. Okay, number one. What about number two? Yes, I am enjoying the class. Okay. Number three, are you preparing for the hurricane? Yes, I am preparing for the hurricane. Okay. Good job. All right. Remember that the question has the complement. The question has the verb. Okay. Lo voy a repetir. La respuesta está en la pregunta. Right? Si ustedes ven, for example, studying es el verbo. Okay? English, every day, es el complemento. Complemento. Y lo voy a pasar acá. Voy a usar la misma pregunta para responder. Parte de la misma pregunta para responder. Okay? La pregunta, teacher. Ajá. Cuando yes. responde, are you enjoying the class? ¿Por qué acá pone ing? Oh, perdón, se me olvidó. ING, aquí me falta ING. Enjoying. Disfrutando. Enjoying. Ok, so ahí me faltó enjoying. Uh-huh. Very good. Ok, all right, very good. So, let's do a practice. Let's do a speaking practice, right? Antes que vayamos a continuar con la guía. Let's do a speaking practice. All right. Dos estudiantes. El primero va a preguntar, who do you live with? Okay. Who do you live with? Esta pregunta quiere decir, ¿con quién vives tú? Ahí en tu casa, ¿verdad?
¿Quiénes están ahí? Who do you live with? Okay. El número dos, el estudiante número dos va a responder. I live with my family. Puede decir brother, sister, wife, husband, no sé. ¿Con quiénes viven? Okay. Y va a responder, va a preguntar, okay, estudiante número uno, what is your sister doing? What is your wife doing? Y va a continuar preguntando, okay? Y la persona va a responder en el present continuous, okay? My wife is cooking dinner. My husband is watching TV. ¿Sí? Y va a usar el present continuous, ¿ok? So, lo primero es averiguar quiénes están en la casa con esa persona y preguntar. What is your wife doing? What is your sister doing? What is your mom doing? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? All right. Okay, let's go to groups. Let's do this activity. Esa va a ser corta, es solo para poner en práctica lo que aprendimos aquí del present continuous. All right, let's do this activity for 5 minutes. Okay. All right, let me see. Quiero hacer grupo de tres. Okay. Ok, acepten la invitación, vayan a los grupos, please. Ok, speaking English. Who do you live with? Who do you live with? I live my family, his sister, his brother, his husband. Okay. Very good. Entonces ahora tú le vas a preguntar, Carla. Carla. Okay. Who do you live with? I live with my family, brothers and mother and father. Okay, very good. Ahora, alguien pregúntele a ella, Carla, ¿qué está haciendo su papá? ¿Qué está haciendo su hermana? ¿Qué está haciendo su hermano? What is your brother? Your father, Carla. No, le falta algo. What is your father doing? What is your father doing? Yes. My father, no recuerdo el orden. My father is sleeping. Yes. Mm-hmm. Very good. ¿Qué más? Ella tenía otras personas ahí. Mm-hmm. What do you live with? Brenda? Excuse me? What do you live with? Who? Oh. Who do you live with? I live with my brother and my mom. Okay. Se quedaron a la mitad. Solo hicieron la primera pregunta. ¿Cuál era la segunda? Era preguntar, ¿qué está haciendo su mamá? What is your mom doing? What is your brother doing? What is your sister doing?
pongan atención a los familiares que la persona dijo para ustedes preguntar. Ok. My brother is sleeping and my mother is dinner. Is dinner? What is your mother? What is your mother doing, Brenda? No, excuse me, cooking. Cooking, yes. Cooking. You can my say mother is cooking. You can say cooking dinner, yeah? Cooking dinner, yes. Mm-hmm. Very good. Okay, come on, practicing. Sean más fluido. Evelyn. Come on, fluency, fluency. Okay. Okay. My wife, is and computer. Working the computer. Okay. Veamos, José, what is your sister doing? My sister is doing watch TV. No, my sister is doing, no. My sister is? Okay. My sister is doing. No, perdón. He's watching. My sister is watching TV. Mm-hmm. Correct. Okay. Veamos. Another question. Enrique, what is your daughter doing? My daughter is... Is sleeping? Is sleeping? Yeah. Okay. Jose, what is, veamos, what is your grandmother doing? Oh, yes. My grandmother is sleeping in this moment. Okay. Ahora, solo que cambiemos si me hacen las preguntas ustedes. Okay. And you, Silvia, who do you live? Who do you live with? Así era. Who do you live with? I live with my husband. I live with my son. Okay. What is your husband doing? My husband is watching TV in this moment. Okay. Pregúntale tú hoy. What is your son doing? What? What is your es son, ¿verdad? Yes. My son is working in his computer. In his computer. Okay. My son is working in his computer. His computer. No entiendo his. O sea, en su computadora. Él está trabajando en su computadora. Mm-hmm. Okay. My son is working in his computer. Él está trabajando, o sea, mi hijo está trabajando en su computadora. Si hubiera sido daughter, hubiera sido my daughter is working in her, ¿verdad? Her computer. Her computer. Mm-hmm. In her. Okay. Bien. Okay. Okay. Ya estamos, teacher. Ya vamos saliendo. Pero entonces las dos preguntas eran: Who do you live with? Who do you live with? Ajá. Y la otra: What is your sister doing? Ajá.
What is your sister doing? What is your sister doing? Who do you live with? Who do you live with? Okay. Mm-hmm. Okay. Thanks. Ya estamos. Mm-hmm. You know, vamos a regresar. Okay, question. Let's see. Jose Vela, who do you live with? Okay, I live with my grandmother. Mm-hmm. I live with my sister. And I live with my doggy. Okay, what is your grandmother doing? My grandmother is sleeping. This moment. What is your sister doing? My sister is watching TV. What is your doggy doing? My doggy is sleeping too. Ah, nice, nice. All right. ¿Vieron cómo usamos el question? Right? And present continuous. Okay, very good. Let's continue with the guide. Okay. Let's go and continue. Listos, grammar practice. Complete the sentence. You have to give me the verb to be and the ing, que son los componentes más importantes de esta estructura del present continuous. Los componentes más importantes son el verb to be y el ing. Okay, number one. Okay, sorry. Number one, complete the sentence. Make it present continuous. How can you say it? I am studying at the moment. Yes, very good. I am studying at the moment. Very good. Number two, negative. I'm not sleeping. I am not sleeping. Very good. Number three. Positive. You are playing badminton tonight. Mm-hmm. Puedo usar contractions. Yeah. Right? I can use contractions. See? Puedo contraer el sujeto y el verb to be, right? You are. Okay. Number four. We are watching TV. We are watching TV. Okay, very good. Number five. She's not working in Spain. She is not working. Not in working Spain. In Spain. Okay, very good. ¿Alguna duda? Questions? Okay, let's continue. Number six. Bueno, aquí está. Number six. Mm-hmm. Let's continue. Not waiting. He's not waiting for. He's not waiting for the bus. Very good. Puedo contraer. He and is? Yeah. He's not waiting for the bus. Number seven. They read. They are reading. Very good. They are reading. Excellent. Number eight. We're not. También. Mm-hmm. También puedo contraer. We're not going. Going to the cinema tonight. Very good. Number nine. You're not reading the newspaper. Okay. Perdón, se me olvidó el not, ¿va? Not. Not reading. Okay. Very good. Okay. Number 10.
She is eating chocolate. She's eating chocolate. Okay. Very good. Questions? Preguntas? Questions? Questions? Okay. Number 11. I'm not living in Paris. We are in Paris. I am not living in Paris. Living in Paris. Very good. We are studying French. Okay. Excellent. Very good. Questions? Okay, all right, excellent. Just a few more, okay, quickly. No, le voy a llamar a ustedes, one by one, okay? All right, very good. Number one, Silvia, how can you finish the sentence? Thomas blank for his math exam. Thomas is studying for his math exam. Very good. Enrique, number two. My mother, My mother is, ya te están dando el verbo ahí al final. Solo tienes que hacer una modificación. My mother is not cooking. No tienes que usar negativo. No te están diciendo que uses negativo. Aquí todos van a ser positive. Okay. My mother is cook a delicious cake. Se te olvidó algo muy importante. ¿Qué se te olvidó? Cooking. Tú dijiste esto, mira. Cook. Yeah. ¿Qué se te olvidó? ING. Cooking. Cooking. Okay, very good. Okay. Maribel. Number three, Laura and Karen blank on holidays. Mm-hmm. Are going on holidays. Very good. Okay. Let's see, Dago, number four. The children blank beautiful pictures. Dago, no sé si está acá. Oh, yeah. Microphone. No, ahorita sí. The children are painting beautiful pictures. Very good. Are painting. Number five, Brenda. I'm having breakfast with my best friend. Very good, very good. Aquí cometieron un error, pusieron una letra extra. Okay, very good. Let's see, Ronnie, number six. He blank his new bike in the park. I'm riding his new bike in the park. Okay, can you repeat? Riding. ¿Qué se te olvida? Se está olvidando algo muy importante. He is. Is writing. Okay. Very good. Very good. Anna, number seven. My brother blank a nap before going to work. My brother is taking and no, tampoco no. In a nap before going to work. Yes, very good, very good. Lillian, number eight. Dad and I are watching watching our favorite film. Yes, Toy very good. Girl. Very good. Dad and I are watching our favorite film together. Together. Okay. Very good. Number nine. Let's see, who else? Maybell, number nine. The secretary is
sending. Mm-hmm. No sé cómo se pronuncia. Yes, correct. Sending. Mm-hmm. Sending. Okay. Emails to the customer. Very good. And number 10, Eunice, number 10. We are playing basketball at the sports center. We are playing basketball at the sports center. Okay, very good. ¿Qué es lo más importante? You have to have los dos elementos, ¿verdad? Tener el verb to be y tener el ing. Eso es lo más importante. Okay. All right. Si ustedes ven algo también, ¿qué es lo que necesitan para completar la estructura? Verbs. Tienen que tener conocimiento de verbs, ¿ok? So ahora van a entrar más de ahora en adelante a los verbos, ¿ok? Simple present, simple future. Ahorita estamos viendo el present continuous, ¿ok? Van a ver el pasado, el presente, el futuro, etcétera, right? So si quieren de ahora en adelante, si ustedes quieren progresar, necesitan tener el verbo, los verbos, conocimiento de los verbos. Okay. Entonces, tanto la gramática como el vocabulario van juntos, ¿verdad? Es la pierna derecha y la pierna izquierda. Ok, very good. Ok, questions? All right. Let's do an activity now. All right. Let me explain this activity, ok? Vamos a trabajar esta actividad, son dos fotos. Esta foto, la que sigue. Ok, bueno, denme un segundito, solo quiero ver. Lilian, la voy a poner en mute. Ok. La foto número uno, foto número dos, que está acá. Ok. ¿Qué están haciendo? What are they doing? Okay. Ustedes van a usar el present continuous para describir lo más que puedan diferentes actividades que están haciendo ellos. What are they doing? Okay. All right. ¿Preguntas? Okay, so let's go. Let's work in groups. Ahí está la guía. Okay. Let's go to groups. ¿Sí? ¿Carla? ¿Carla ayuda con la chica? ¿Carla? Se nos perdió ahorita. Bueno, ahí yo imagino que la señorita está. Aunque no está viendo, porque está como, está escribiendo, podemos decir, pero no.
She's reading. In her computer. Yes. Okay. She's looking. She's looking to work. El que está detrás de ella él está mirando, pero no sé qué está mirando porque no está atento en el trabajo. Sería She's writing the paper. She's reading a newspaper. Okay. Yes. Mm-hmm. Okay. ¿Cómo se dice sentado? ¿Sí? Sit. Sit. Mm-hmm. Sitting. ¿Dónde sería? No. Uh-huh. No, pero es que en presente continuo no lo, creo que no lo puedo utilizar así. Sí, no, sitting. Mm-hmm. Sitting. Sitting. It can say she's sitting and reading. No, sitting and reading. She's sitting on the chair. She's reading the newspaper. Ah, she's sitting on the chair. Ah, okay. Necesitan usar el complemento que va de acuerdo a la actividad, ¿verdad? She's sitting on the chair. Okay. He's reading the newspaper. Okay. She's sitting in the chair in the. Chair. Descansando. Sitting in the chair, reading on the newspaper. Okay. Mm-hmm. Thanks. And the in the second picture, mm-hmm. They are talking. Mm-hmm. They mm-hmm. are talking. He is llevar. How do you say llevar? Taking or carrying? He's taking the document. Mm-hmm. See? Mm-hmm. Or the box? Mm-hmm. Okay. Tendría que ser he is moving a lot. Algo así. Aloak. ¿Qué significa Aloak? Sí, teacher. ¿Mm? ¿Qué, cómo sería la oración de la actividad que esta persona está haciendo? You can say maybe he is carrying, cargando. He is carrying a package, a box. Okay. ¿Cómo sé? Documents. I don't know. You can use the verb carrying. Carrying quiere decir cargando. Ok. ¿Sí? ¿Algún otro verbo podemos que quisiera decir, usar? Uh-huh. He is moving the box. Yeah, uh-huh. También. He's moving the boxes. Uh-huh. Correct. Uh-huh. Yeah. Ok, lo mejor que refería, no, que están ahí. ¿Cómo científico? ¿Cuáles estos? ¿O estos? Sí, ellos. ¿Los de abajo? Sí. They are walking. Walking es caminando. Ah, no, quería trabajar, walking. Working. Working. Walking. They mm-hmm. are walking. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Correct. Yeah, very good. They are working. How do you say están hablando? Yeah. Ellos tres. Uh-huh. Pueden decir están hablando, están sentados, están trabajando. I mean, try to think of different.
Aquí sería they're waiting the lift. They are waiting for the elevator. And for the elevator. Mm-hmm. For the elevator. Así que lo dijimos todos. Solo falta el chero que lleva la caja esa. ¿Qué? ¿Cómo le ponemos a él? Cargando. Cargando. Yo creo que sería lo mismo que el... Going. El chero de los papelitos. O le podemos decir que va caminando hacia la recepcionista o donde la recepcionista, ¿verdad? Ajá, también. Ajá. He is walking to the secretary. Ajá, secretary. Ahí está. Es que de aquí arriba veo a este muchacho digitando, porque se ve que está escribiendo, pero no sé cómo dice digitando. ¿Cómo se dice? Escribir. ¿Inglés? Writing. Uh-huh. Uh-huh. Writing. Uh-huh. Ahora, si está en la computadora, si alguien está en la computadora, type. Typing. Uh-huh. Okay. Ah, pues sería he is typing the computer. Yes, on the computer. On the computer. Otra sería she is watching the computer. La que está a la par. Ajá. Uh-huh. Viendo la computadora. Ya todas las... Sí, todas las dijimos casi. Las relacionamos, mejor dicho. Sí, eso sí. Okay, very good. Ya vamos a regresar, all right? So just wait for a second. 1 minute. Okay, teacher. Okay. Okay, very good. All right, so pudieron describir algunas actions, some of the actions that the people are doing, okay? So, vieron que si se detienen es porque necesitan el vocabulario, el vocabulario de los verbos, ¿verdad? ¿Cómo se dice sitting? ¿Cómo se dice typing, writing, reading? Okay? So, entonces, de ahora en adelante, les animo a que empiecen a estudiar los verbos. Okay? Los verbos, puede ser verbo base, verbos en el futuro, verbos en el pasado, etc. Okay? Verbos regulares, verbos irregulares. De ahora en adelante es como un estudio de verbos. Okay? Para llegar a un nivel intermedio de inglés, necesitan pasar por lo menos por el simple present, el simple past, el simple future. Y manejar lo que son los continuous. Past continuous, present continuous. Okay? Para llegar a un nivel intermedio. Y necesitan, como ustedes se dieron cuenta, los verbos. All right. Very good. So,
¿Cómo pueden revisar su progreso en la plataforma? Estaba acá yo enseñándole al otro grupo. Bajo progreso, hay una pestaña aquí que dice progreso. Ok. Aquí está la página principal, ¿verdad? And then dice progress. Y ustedes van a ver su progreso para verificar todo, ¿verdad? Homework 1 dice homework 2. Perdón, alguien escribió ahí. No fui yo. Ok, so dice homework 1, homework 2. Ok, prácticamente es, en vez de homework, pónganle ustedes sección, que eso en realidad es lo que estamos viendo. Sección 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Después tenemos un promedio de las secciones. Ok. Este es un promedio de lo que de las 5 secciones. Después tenemos el examen midterm y el examen final. Ok. Y después hay un total. ¿Verdad? Que esto es lo que quieren ustedes, ¿verdad? Que es el total sea más de 80. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Questions? Ok. ¿No hay pregunta? ¿Ya? Ok. Eso los animo a terminar, ¿verdad? Porque este jueves a las 12 cierran la plataforma. ¿Verdad? Ya no van a poder modificar después de ahí. Okay, eso, entonces, eso es importante, me parece, que nos quede claro que si no salió mal, podemos rectificar las que salieron malas, ¿verdad? Para, sí, ustedes para poder pueden, subir la nota. Pueden hacerlo las veces que quieran, ¿ok? Las veces que ustedes quieran, pueden llegar, pueden hacerlo. Y se toma en cuenta teacher, para calcular la última nota que ustedes sacó. Teacher, una consulta. Creo que se le cortó. Ajá. Ok. Bueno, no le escucho, pero si quiere, ahí me escribe por WhatsApp. Si tiene alguna duda, creo que se le cortó su conexión. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Una consulta, teacher. Ok, disculpen que sea, a mí se me cortó también por un momento la conexión. Sí. Ay, disculpen, ok. ¿Pregunta? Una consulta. Solo voy a mostrar a mi pantalla. Digamos, al revisar esto, digamos, o sea, yo también me falta la unidad 4, 5. De estas, de estas para obtener, ahorita tengo yo un 25%, ¿verdad? Según esto. Okay. Ok, de acuerdo. Sí, sí, ahí le falta. En lo que esté completo en la sección 4 y 5 y el examen final, todo va a subir. La nota total al final va a subir. De acuerdo. Okay. Va atrasado, compañero. Va un poco atrasado. Un poco, no. Vaya, ok. Le dejo ahí. Tiene 3 actividades que hacer. Ok. Espero que tenga tiempo para completar. Okay. Tenemos que. Ajá, Cindy. Teacher, una pregunta. Se cierra la clase el jueves porque es la semana. ¿O porque simplemente terminamos ya este primer módulo? Termina el módulo. Ya, ajá. Ok. Pero para seguir en el módulo tenemos que llegar al 80%, al siguiente. Para seguir en el siguiente módulo, sí, tiene que llegar en una nota mínima de 80, correcto. Y siempre, o sea, tendríamos que llenar nueva solicitud para ponernos en el módulo principiante número 2. Sí, sí. Ustedes llenen la solicitud como si van a pasar, ¿verdad? Como esa es la meta de que van a pasar. Si no han recibido esa información, pónganse en contacto con Oscar o con alguno de los administradores ahí que está en el grupo de WhatsApp. La solicitud ellos nos las mandarían para llenarla. Sí, ellos te revisen su correo si no ha recibido nada. Pero recuerden que se los van a mandar no por WhatsApp, sino a su correo, el correo que ustedes
están usando para comunicarse con inglés corporativo. Ok, mi última pregunta ya. Sí, no, dale. ¿Será, no será usted nuestro teacher en el módulo 2? Fíjese que no sé, porque muchas veces lo que pasa es esto, que digamos que este grupo fue de 30, algunos no terminan el módulo. Simplemente digamos que 10 no terminaron. Entonces quedan 20. Entonces posiblemente ponen otras personas para completar el grupo de 30. Y en ese caso, pues no les puedo asegurar de que yo voy a seguir con ustedes. ¿Ok? Posiblemente okay. Sí, ¿verdad? Pero no sé. Ustedes continúen, ¿verdad? Sea como sea, siempre van a aprender de alguien, ¿verdad? Y también tienen ustedes la opción de trabajar también individualmente en la plataforma, ¿verdad? Ya ustedes ya saben cómo funciona todo. Ok. Ok, compañero. All right, so nos vemos mañana, ¿ok? I'll see you tomorrow. Have a good night. Bye. See you tomorrow. Good night. Bye.